Muy buenas noches, les damos la cordial bienvenida a este primer y único debate entre candidatas y candidatos a la gobernatura del Estado de Yucatán, organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán. Soy Mauricio Espinosa y junto con Cristal Guzmán les damos la bienvenida a esta fiesta democrática, en la cual abordaremos diversos temas como son democracia y participación ciudadana, economía, empleo y desarrollo y desde luego gobierno y división de poderes. Agradecemos de manera muy especial al IEPAC por facilitar este intercambio de ideas y propuestas. Así como también agradecemos a la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión por permitirnos a través de sus señales llegar a los 106 municipios del estado. También les recordamos que a través de Facebook y YouTube estamos activos ya con la transmisión en vivo por medio de la plataforma oficial del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, así que los invitamos a verlo. Les recordamos que este debate es un ejercicio que tendrá un formato de máxima flexibilidad en donde vamos a poder escuchar las propuestas, las ideas y los contrastes que tienen los aspirantes a la gubernatura del estado. Agradecemos, por supuesto, a la ciudadanía por participar con los buzones que fueron instalados en los consejos municipales electorales y también en la plataforma digital, en donde pudieron depositar sus preguntas para este ejercicio democrático. Las preguntas, cabe recordar, fueron seleccionadas por un grupo de expertos, académicos y asociaciones civiles, quienes se unieron para que en este ejercicio democrático pudieran revisar las más de 1,000 preguntas que se recibieron y se sacar el banco que el día de hoy se van a estar utilizando en este debate a la gubernatura. Bien, y damos el paso a la presentación de las candidatas y los candidatos. Inicio con la candidata del Partido de la Revolución Democrática, Yasmín López Manrique. Candidata, buenas noches. Buenas noches. Por Movimiento Ciudadano, saludamos a Vida Gómez Herrera. Buenas noches. Como candidato común del Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y Partido Nueva Alianza Yucatán, Renán Alberto Barrera Concha, candidato, buenas noches. Buenas noches. Y saludamos también por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Yucatán, conformada por Movimiento Regeneración Nacional, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, a Joaquín Jesús Díaz Mena. Buenas noches. Buenas noches. Hoy buscamos, como todas y como todos, tener las herramientas necesarias para un voto informado. Vamos a conocer a las y los protagonistas de este debate, que nos presentarán sus argumentos de apertura. Iniciamos con la candidata del PRD, Yasmín López Manrique. Adelante, candidata. Gracias. Se levanta el telón y comienza el show. Muy buenas noches. Circo Teatro Yucatán presenta el mejor circo político a cuatro pistas. Esta noche, los candidatos tratarán de convencer al público que son su mejor opción. Cantarán y bailarán por las calles, comerán cochinita en el mercado, tomarán la selfie contigo y viajarán en el vaivén. Ocurrencias, comedia y magia, todo para lograr tu voto. Y yo soy el pueblo que lo soporta, que ya sabe los trucos y que ya no lo engañan. Yo soy Yucatán, yo soy la voz del pueblo, yo soy Yasmín López, Tina Tuyú. Turno de escuchar a la candidata por Movimiento Ciudadano, Vida Gómez Herrera. Buenas noches, me llamo Vida Gómez, tengo 36 años y quiero ser gobernadora de Yucatán. Estudié Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, tengo una maestría en Administración Pública y estudios en Derechos Humanos y Políticas de Juventud. Además, tengo una mascota. Se llama Orejita. Me llena de alegría poder estar hoy aquí, representando a todas aquellas personas que han sido olvidadas por la vieja política, los niños y las niñas, las juventudes y las mujeres. Hoy vas a tener la oportunidad de escucharnos y contrastar entre dos visiones, el Yucatán de los señores de la vieja política, Renán y Guacho, o el Yucatán que sueñas tú, con más agua, con más seguridad, con más oportunidades y más saludable, con más y más vida. Es la oportunidad que tenemos para decirles a estos señores que nuestras propuestas, las ciudadanas, surgieron de escucharte. Como verás, soy la más joven en este espacio, la única que sí puede darle más y más vida a Yucatán. Mi vida es Yucatán. Bien, continuamos ahora con el candidato común del PAN, PRI y PANAL, Renán Alberto Barrera Concha. Adelante, candidato. Gracias, muy buenas noches. Amigas y amigos, Yucatán vive un momento muy positivo. Y eso lo hemos logrado porque hemos estado unidos, porque hemos estado juntos. Somos un estado orgulloso de nuestra cultura, de nuestra identidad y sobre todo de nuestra seguridad.
Somos un estado de gente trabajadora. Y aquí llevamos 12 años trabajando de la mano contigo, de la mano del gobernador Mauricio Vila. Somos el estado que más ha reducido la pobreza y la desigualdad en todo el país. Por eso te invito a que juntos podamos seguir unidos, podamos seguir trabajando para proteger a Yucatán. Seguramente aquí los que representan las mentiras y los chapulines van a querer venir a dividirnos y a confrontarnos. Ellos ven a Yucatán como si fuera un botín. Yo te invito a que juntos sigamos trabajando, a que podamos desafiar los retos y, por supuesto, trabajar porque tengas un mejor futuro, para que tu mujer ganes más, para que tu adulto mayor y tu trabajador ganes más, para que tu joven puedas construir tus sueños. Yo sí estoy comprometido con Yucatán, como estoy comprometido contigo. Yo sí he estado comprometido con la seguridad, como lo hice en la ciudad de Mérida. Te invito a que con tu voto protejamos a Yucatán, a que juntos y unidos defendamos al Yucatán que tanto amamos. Muchísimas gracias, candidato. Ahora es el turno de escuchar al candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Yucatán, el candidato Joaquín Jesús Díaz Mena. Adelante, candidato. Bishabelesh, Hachkima Kiwo, Tene Huacho Díaz Mena, y te invitar que has votar Tig Morena Verde PT. Yo sa un pema lojalach winik titulaca ucajali Yucatán. Amigas y amigos, ¿cómo están? Soy Huacho Díaz Mena. Les invito a votar por Morena, Verde y PT porque quiero ser un buen gobernador de Yucatán. Nuestros adversarios le apuestan al miedo y a la confrontación. Nosotros a la esperanza del pueblo de Yucatán. Nací en San Felipe. Soy hijo de una maestra y de un hombre muy trabajador que siempre me llevó a acompañarlo en todos los oficios que tuvo como panadero, pescador, mesero, ganadero. Salí de mi pueblo a los 11 años de edad para estudiar la secundaria en Tizimín. Luego vine a estudiar la prepa y la carrera en el TEC de Mérida. Trabajé en Cancún como gerente de hotel 3 años y a mi regreso trabajé como maestro en telesecundaria y colegios de bachilleres. Como alcalde, diputado y como delegado del gobierno federal representando al presidente, tuve la oportunidad de visitar colonias de Mérida y todos los municipios de Yucatán. Conozco las necesidades de nuestra gente porque las he vivido en carne propia, porque soy como tú, como la mayoría de los yucatecos que venimos de la cultura del esfuerzo. Ya es hora que uno de los nuestros gobierne este estado. Votando el 2 de junio por Morena Verde PT, vamos a lograr un Yucatán con bienestar para todas y todos. Bien, candidatas, candidatos, es momento de iniciar con este ejercicio democrático y en este primer segmento platicaremos de democracia y participación ciudadana. Vamos a ver y escuchar este video con la explicación de las reglas del segmento 1. Democracia y participación ciudadana. En este segmento, cada candidatura responderá preguntas comunes recibidas de la ciudadanía. La primera pregunta será la más votada en redes sociales. Cada candidatura tendrá un minuto para responder sin interrupciones. La segunda pregunta será de las recibidas a través de la plataforma digital que estuvo disponible para que la ciudadanía pudiera participar en línea. La tercera pregunta será de las recibidas de los buzones ciudadanos que fueron instalados en los 106 consejos municipales. Una vez que concluyan las respuestas de cada candidatura, cualquiera podrá levantar la mano para intervenir, realizar una réplica o, en su caso, una contrarréplica. Esta dinámica se podrá repetir al término de las respuestas de cada una de las preguntas comunes. La bolsa de tiempo será de 3 minutos con 15 segundos y no es acumulable entre segmentos. Las instrucciones y es importante recalcar que van a contar con un cronómetro que va a poder verse en color blanco. Es el tiempo para responder la pregunta. En la parte inferior tendrán un cronómetro de color morado donde estará la bolsa del tiempo que podrán utilizar al finalizar la dinámica del segmento. La pregunta número 1 es la más votada en redes sociales. La salud para los yucatecos es algo muy importante. Por eso les interesa saber cómo van a garantizar la calidad y cantidad de acceso a servicios de salud en el estado. Y comenzaremos con la candidata Vida Gómez Herrera. Adelante, candidata. Vamos por la detección oportuna y el tratamiento de cáncer, medicamentos, alimentación, traslados pagados por el gobierno, como debió ser cuando lo eliminó el gobierno federal. También de manera urgente,
vamos por instalar, a través de acuerdos con la iniciativa privada, hospitales en el interior del Estado. Si el Estado no te lo da, que te lo pague. Y eso es lo que vamos a hacer en el nuevo gobierno ciudadano. Además, vamos por brindar condiciones laborales a enfermeros, enfermeras, médicas, médicos y todo el personal de salud. Adicionalmente, vamos a instalar hubs hospitalarios en distintas regiones del Estado, lo que nos va a permitir atender las especialidades, entre ellos la salud mental, que debe ser una prioridad en la agenda de todos los gobiernos. Finalmente, vamos a verificar el adecuado funcionamiento de los vehículos de traslado, ajustes a que sean a tus necesidades. Muchas gracias, candidata, por su respuesta. Es el turno de escuchar al candidato Renán Alberto Barrera Concha. Adelante, candidato. Muchas gracias. Tuve la oportunidad de colaborar con el gobernador Mauricio Vila y también con el gobierno federal que encabeza López Obrador. Ahí trabajamos en colaboración con muchos temas, pero hay que decirlo muy claro, desmantelaron el sistema de salud. Lo que antes no costaba, hoy te cuesta. Hoy, lamentablemente, desaparecieron el Seguro Popular, inventaron el Insabi, desaparecieron el Insabi y ahora el candidato del oficialismo que quiere gobernar Yucatán, pues quiere entregar el sistema de salud al centro del país. No lo vamos a permitir. Yo me voy a hacer cargo de la salud de los yucatecos. Vamos a rehabilitar los 140 centros de salud que hay en Mérida y en el interior del estado. Vamos a garantizar con medicamentos que no te falten medicinas. Vamos a crear el Seguro Popular Yucateco para que puedas tener acceso a tratamientos, por ejemplo, para los niños con cáncer, que eso es inhumano que se los hayan eliminado. Y vamos a convertir las Villas de Transición en el nuevo Centro Estatal de Atención a la Salud Mental. Gracias. Ahora es el momento del candidato Joaquín Jesús Díaz Mena. Adelante, candidato. La mala atención a la salud es lo que más le duele a los yucatecos. Por eso, todo lo concentran en el Hospital Oram, de manera que está saturado. Nosotros proponemos modernizar los hospitales de Tizimín, Valladolid, Tikul, Tekash y construir un nuevo hospital de segundo nivel que atienda a la parte centro del estado, para que solamente llegue al nuevo Hospital Oram que está construyendo en Yucatán nuestro presidente de la República los casos que de verdad requieran el tercer nivel. Vamos a modernizar también el Hospital Psiquiátrico de Yucatán para atender la salud mental. Yo sí voy a firmar el convenio IMSS-Bienestar con la próxima presidenta Claudia Sheinbaum para que garanticemos medicamentos gratuitos, modernicemos los hospitales y basifiquemos al personal de salud que por años ha esperado para sus prestaciones laborales. Gracias, candidato. Ahora es el turno de escuchar a la candidata Yamil Yasmín López Manrique. Adelante, candidata. Mi gobierno firmará inmediatamente el convenio de salud para fortalecer el sistema IMSS-Bienestar y darle atención médica y medicamentos gratuitos a todas las personas que viven en situación de pobreza. Gestionaremos recursos para 4 nuevos hospitales regionales de atención primaria y especializada en los municipios de Tizimín, Oxcuzcap, Muna y Progreso. Con esto no tendrán necesidad de venir a Mérida a curar sus enfermedades. Gracias. Es el momento de utilizar sus bolsas. Adelante, candidato Joaquín Díaz Mena. Con profunda tristeza lamento los hechos ocurridos en el municipio de Chancón, en el que fueron agredidos los que andaban en una caminata con nuestro candidato en ese municipio. Lamentablemente hubo un fallecido. Descanse en paz nuestro compañero Juan Carlos Balam Hago un llamado a las autoridades para que se esclarezca este caso. Y también hacemos un llamado a todos los candidatos para que hagamos una campaña de propuestas, disminuir esta campaña sucia que hemos visto en las redes sociales, esta campaña de miedo que incita a los seguidores a caer en este tipo de situaciones. Permitamos a los yucatecos escuchar las propuestas e ir a expresar su decisión libremente el próximo 2 de junio. Es el turno del candidato Renán Alberto Barrera Concha. Adelante, candidato. Gracias. Politizar las tragedias, tratar de sacar raja política, buscar victimizarse, me parece que es algo mezquino.
Aquí los únicos que saben de violencia y los únicos que saben de confrontación son los de Morena. Son los expertos en pelearse entre ellos mismos, son los que ofenden a los periodistas, son los que en las conferencias de prensa amenazan y son los que chantajean incluso a los cartonistas de los periódicos. Yo no voy a permitir que esa violencia llegue a Yucatán, así que por favor vamos a dejar de que los yucatecos decidan lo que es conveniente para Yucatán. Bien, candidato, le damos la palabra a la candidata Vida Gómez. Candidata, adelante. El candidato del PRI, Renan, no sabe de lo que habla. Es lo malo de copiar propuestas. Las villas de transición hospitalarias, su aliado, su candidato a senador, Rolando, las dejó como un edificio abandonado. Mientras en Nuevo León, con 50 millones, ya está funcionando una clínica de salud mental. Como diría Luis Donaldo Colosio, ¿cómo rinde el dinero cuando no se lo roban? Con 140 millones puedes googlearlo y checar el estado en el que se encuentran esas villas de transición. Más bien, habría que preguntarle de qué habla cuando copia las propuestas y no las conoce a fondo. Lo segundo es que ambos tienen garantizada la salud de su familia, por eso hablan desde la frialdad, desde la lejanía. La política pública es en femenino, es salud, es cercanía y es atención. Y esas propuestas que dan son recicladas. Lo que describió Renan son lo que hoy se conoce como los módulos 24-7, que tú sabes que ni son 24 ni son 7. ¿Alguien más? Bien, es el turno de escuchar a la candidata Yasmín López Manrique. Adelante, candidata. Saludamos y nos congratulamos de la construcción del nuevo Hospital Orán, que será el más importante de todo México, y esto gracias al gobierno del presidente López Obrador. En mi caminar por los municipios de nuestro estado, hay una constante siempre, la falta de atención médica, no tienen farmacias, los que tienen farmacias no trabajan todos los días, no tienen horarios nocturnos y nadie tiene ambulancia. Lo que tienen son vehículos de traslado que sirven para trasladar a los peloteros para que vayan a jugar al pueblo de enfrente o para que venga el presidente municipal a comprar a Mérida. Esto se tiene que acabar, tenemos que atender esta situación porque es realmente difícil para la gente que vive en estas circunstancias en los municipios. Bien, candidata, muchas gracias. ¿Alguien más? Les recuerdo, candidata Vida Gómez. Ya te platiqué cómo le vamos a hacer para atender la urgencia en materia de salud. Pero en Movimiento Ciudadano y con más vida vas a encontrar visión de futuro. Esta visión de futuro se trata de que así como vamos a tener toda la infraestructura, los medicamentos y el personal para atenderte en tu municipio, vamos a ir un paso más allá. Porque si no, nunca serán insuficientes las camas ni los hospitales para atender la salud. Tenemos que ver que la vida de las personas sea más saludable, con la alimentación adecuada, con una inversión histórica en deporte, para que ahí sí, a raíz y de raíz, detectamos a tiempo enfermedades que después se vuelven crónicas. Eso es darle más a Yucatán, eso es visión de futuro. Candidatos, antes de continuar, les recordamos que la bolsa de tiempo acumulada que tienen en este momento va a servir para las tres preguntas de este primer segmento. Continuaremos con la segunda pregunta y posteriormente tendrán un minuto para responderla. Después utilizaremos de nueva cuenta las bolsas de tiempo. Y yo quiero recordar que todas estas preguntas salieron precisamente de todas las ciudadanas y ciudadanos que participaron enviando sus preguntas a través de plataformas digitales y desde luego a través de los 106 consejos electorales municipales. Les invito también a seguir la transmisión y todo el proceso electoral en las plataformas del IEPAC. Vámonos con la segunda pregunta. Cuando hablamos de drogadicción, ¿es un problema mundial? Cuando hablamos de drogadicción es un problema que tiene el país y desde luego Yucatán no tiene por qué estar apartado de esto, desgraciadamente. Por eso la pregunta que les hago, ¿qué estrategia educativa van a implementar para combatir las adicciones en nuestras juventudes? Comenzamos con el candidato Renan Alberto Barrera Concha. Adelante, candidato. Vamos a lograr tener una mayor prevención y una mayor seguridad para nuestros jóvenes, pero también desde las primarias. Voy a implementar el programa DARE, que es el programa que llevamos a cabo con mucho éxito para poder desde la primaria y desde preescolar poder informar acerca de las consecuencias del consumo de drogas. También vamos a generar más espacios deportivos, vamos a generar más espacios culturales. Nos tocó hacer la Noche Blanca, nos tocó hacer el corredor gastronómico de la calle 47, crear la orquesta infantil. Hemos logrado darle alternativas a los jóvenes para que puedan tener mayor actividad, para que podamos evitar que caigan en ese sinuoso camino de las drogas. En mi gobierno
vamos a mejorar la infraestructura, vamos a dar más opciones y vamos a ayudar a salir adelante a todos aquellos que por una u otra razón terminen cayendo en las drogas. Mi gobierno sí va a estar siempre del lado de los jóvenes. Gracias, candidato. Es momento de ceder la palabra al candidato Joaquín Jesús Díaz Mena. Adelante, candidato. El aumento en el consumo de drogas a menor edad en Yucatán es algo doloroso que tenemos que atender. Con el apoyo de los maestros y maestras de Yucatán, aumentaremos el número de psicólogos en las escuelas para atender la salud emocional y mental. Además, vamos a llevar a cabo un programa especial permanente de combate a las adicciones de manera transversal en el sector educativo y en el sector salud. Actualmente muchos niños pasan más tiempo en la escuela frente a sus maestros que con sus padres, porque luego en casa están con su iPad o con su teléfono, barra libre para todo tipo de información que puede ser dañina para su salud. También vamos a abrir los centros Casigil Renacimiento, donde van a poder acudir a tomar clases de deporte, cultura y llevar sus animales de compañía. Muchas gracias. Gracias, candidato. Gracias, candidato. Ahora continuamos con la candidata Yamil Yasmín López Manrique. Adelante, candidata. Gracias. El problema de la drogadicción, la solución viene y parte de la familia. Una familia que vive en violencia, con agresiones, en alcoholismo. Muchas veces los mismos padres están en drogas, ocasionan que los hijos imiten estas costumbres. Otro problema que he detectado es las casas, que las viviendas son indignas, que son cajones, que no tienen ninguna ventilación, no tienen comodidades y hacen que los jóvenes salgan a la calle y se reúnan para tratar de buscar un lugar fresco. Y ahí empieza entonces la contaminación de unos con otros cuando encuentran la droga. Hay que dar tiempo y lugar a los jóvenes para que tengan espacios para el deporte, para el arte, la música. Y es una herramienta muy importante la educación. Terminó su tiempo, candidata. Muchas gracias. Es momento de escuchar a la candidata Vida Gómez Herrera. Adelante, candidata. En el nuevo gobierno ciudadano queremos que vivas bien, sí, pero también quiero que te sientas bien. Y para eso, el eje central de la política pública va a ser tu salud mental, que deje de ser un privilegio y se vuelva un derecho para todas y para todos. Eso se puede lograr si aplicamos la ley actual, que los gobiernos del PRIAN no han querido aplicar. Con recursos podemos acercar salud mental para todas y para todos. Además, estos señores no saben de qué hablan. No se trata que en este mundo abrumador que ya vivimos tengas una carga más. Vas a tener una aliada, alguien que te va a dar la mano en medio de este ir y venir que nos trae la tecnología y los nuevos ritmos de vida, la desigualdad que se vive en nuestro estado. Tu aliada entiende de qué estamos hablando y lo vamos a construir escuchándote para que sea efectiva la política en esta materia. ¿Quieren ocupar bolsa de tiempo? Adelante, candidato Renan. Gracias. El tema sin duda ha sido la salud. Lo importante es saber si la calidad de salud depende de si es gobierno estatal o federal. Si aquí el candidato de las mentiras creyera en la salud del gobierno federal, no se hubiera ido a reparar su brazo a una clínica privada. Pero también la prevención de adicciones y la seguridad de nuestros jóvenes pasa por la seguridad pública y la prevención del delito. Por eso en mi gobierno vamos a ratificar al comandante Zaidén para que sigamos trabajando, dándole mejores condiciones laborales a nuestros policías y dando mejores condiciones para que podamos tener tecnología de punta que te cuide a ti y a tu familia. ¿Alguien más quiere hacer uso de la bolsa de tiempo? Adelante, candidato Joaquín Jesús Díaz Mena. También sobre el tema de las adicciones, vamos a implementar la justicia terapéutica para casos de delitos menores que tengan que ver con el consumo de drogas. Lo vamos a llevar a cabo precisamente porque a cualquier padre de familia que se entere que su hijo ha caído en un delito por consumo de drogas, siempre va a preferir que se le mande a un centro de rehabilitación y no a una cárcel. Gracias, candidata. ¿Alguien más? Candidata Vida Gómez, adelante. Tenemos que poner sobre la mesa los derechos humanos.
cuando se ponen al centro los derechos humanos, la gente vive mejor, se siente mejor. Y lo que podemos ver en ambos gobiernos es que los derechos humanos no se han respetado. Te invito a googlear Renan Derechos Humanos o Guacho Derechos Humanos. Gracias, candidata. ¿Alguien más? Continuamos con el siguiente, en la siguiente pregunta de este segmento. Hay que recordar que estas preguntas fueron seleccionadas por un grupo de expertos conformados por académicos, personas de la sociedad civil y del sector empresarial también, que del mil preguntas que estuvieron en el banco de preguntas, seleccionaron las más relevantes y las que se repetían con más frecuencia por la ciudadanía. En esta pregunta, los ciudadanos participaron por medio de la plataforma digital. Ahí hablaron sobre lo importante que es para ellos saber sobre la lucha de las mujeres, que es algo que ha movido masas a nivel mundial y cada vez exige mejores condiciones. Por eso la pregunta es, ¿cómo garantizarán oportunidades, seguridad y acceso a la justicia de las mujeres? Comenzamos con el candidato Joaquín Jesús Díaz Mena. Candidato, adelante. Muchas gracias. Vamos a impulsar a las mujeres en Yucatán con un programa que se llama Mujeres Bienestar, un apoyo de mi gobierno dirigido a las madres solteras, jefas de familia que no tienen el apoyo del padre de sus hijos. También vamos a implementar la justicia violeta, garantizando que no se revictimice a las mujeres que sufren de violencia. Vamos a garantizar, con respeto a la fiscalía, que tengamos juezas, abogadas y magistradas que atiendan a las mujeres con empatía y con respeto. Vamos a trabajar con un observatorio ciudadano para evitar todo tipo de discriminación hacia las mujeres y hacia los grupos vulnerables. También vamos a trabajar mucho en el empoderamiento de la mujer rural para acompañarlas, para impulsarlas, sobre todo para que puedan ayudar en la economía de sus familias, dándoles insumos y microcréditos para sus actividades productivas. Gracias, candidato. Continuamos con el turno de la candidata Yasmín López Manrique. Adelante, candidata. Es indudable que todos los esfuerzos que se hagan para darle a la mujer el poder que se merece nunca va a ser suficiente mientras no pongamos personas responsables que estén a cargo de impartir justicia. Yo propongo que cuando se elijan autoridades tengamos que hacerles un examen psicométrico, test psicológicos, para saber qué clase de personas estamos tratando. No podemos tener en los puestos de justicia personas corruptas, misóginos y machistas. Mientras esto no se corrija, va a seguir el problema. Creamos leyes y hacemos el disimulo de que estamos haciendo las cosas, pero no se hacen mientras la cabeza no lo ordine. Gracias. Es el momento de dar la palabra a la candidata Vida Gómez Herrera. Adelante, candidata. Vamos por el primer gabinete paritario de la historia, sí, pero además tiene que tener perspectiva de género. El problema de los de siempre es que no han entendido que no se atiende a las mujeres solo desde la Secretaría de Salud, que a las mujeres se atiende en salud, en deporte, en ciencia, en tecnología, en educación. Eso es romper un paradigma para las mujeres de nuestro estado y ponerlas al centro. Tampoco se trata de flores y qué buena es y me acompaña mi esposa a todos lados. No, es empoderamiento económico, es independencia en vivienda y es abatir la cifra negra. Que las mujeres tengan la confianza de que denunciar sí sirve, que salgan de los círculos de violencia. Vamos por un Yucatán que sea más seguro. Más seguro es que no se cometan delitos en contra de las mujeres. 11 feminicidios en Yucatán no pueden quedarse silenciados. Gracias, candidata. Ahora es el turno de escuchar al candidato Renan Alberto Barrera Concha. Adelante, candidato. En mi gobierno las mujeres van a ser una prioridad. Vamos a trabajar de la mano con ellas para poder darles todas las herramientas y todas las oportunidades que se merecen. A trabajo igual, salario igual. Y especialmente quiero dirigirme a las madres de familia. Son las que primero se despiertan, las últimas en dormirse y las que tienen que trabajar para además llevar sustento a su hogar. Por eso vamos a hacer la tarjeta Mujeres Guerreras, para dar un apoyo trimestral de 3,000 pesos a las madres.
poder atender los casos de mujeres violentadas. En mi gobierno, las mujeres tendrán prioridad. Las vamos a acompañar y las vamos a proteger. Nunca más un trabajo tortuoso por lograr una pensión alimenticia producto de un litigio. Aquí, juntas y juntos, vamos a seguir construyendo un Yucatán más justo. Gracias, candidato. Bueno, pues es momento de usar la réplica contra réplica. Alzó su mano la candidata Vida Gómez Herrera. Adelante, candidata. ¿Qué te dije? Acompañarlas, que no las toquen ni con el pétalo de una rosa. Lo dijeron también en el debate pasado. La realidad es que ya nos rebasó el nivel de violencia que hay para los niños y niñas. Los casos de abuso sexual infantil y los feminicidios es una cifra alarmante. Tenemos que ir por menstruación digna, menopausia digna. Tenemos que ir por la 3 de 3 contra la violencia también en las universidades. Tenemos que garantizar que en Yucatán a las mujeres se sientan seguras al salir a las calles, con calles más iluminadas. Eso también es perspectiva de género. Además, vamos por el botón de pánico en el transporte público. Puedes checar todas estas iniciativas, las presenté como diputada. Eso es congruencia. Gracias, candidata. Candidatos, les recordamos que en este segmento tienen que gastar el tiempo acumulado de la bolsa de tiempo. No es acumulable para el siguiente segmento de participación. ¿Alguien más quiere hacer uso de la bolsa de tiempo? Candidata Yasmín López Manrique. Sí, gracias. En Yucatán, en 1916, se realizó el primer congreso feminista encabezado por Elvia Carrillo Puerto. Más de 100 años después, prevalecen altos niveles de violencia contra la mujer. Las cárceles están llenas y no solucionan nada. Se aparta al infractor y cuando salga será más violento. Dejaremos fuera la simulación y tomaremos acciones. Se fomentará la cultura de la no violencia. Nos serviremos de la educación para formar mejores ciudadanos. Programas educativos y campañas contra la violencia serán permanentes. Tiene que haber un cambio de pensamiento para que el individuo pueda, por convicción, sea pacífico y respetuoso de las leyes. Promoveré un cambio cultural y educativo enfocado a cambiar el pensamiento y reacciones violentas con programas educativos y campañas permanentes. Vigilancia permanente y transparencia en la ejecución de la ley en todos sus aspectos. Especial atención a los asuntos de la mujer y de los grupos vulnerables. Garantizar a la mujer, niños, enfermos y ancianos la procuración de atención y justicia. Gracias, candidata. Le cedemos la palabra al candidato Renán Alberto Barrera Concha. Adelante, candidato. Muchas gracias. Hemos escuchado de violencia emocional, hemos escuchado de violencia física, de violencia psicológica. ¿Pero saben cuál es la peor de las violencias? La violencia institucional. Cuando el gobierno retira presupuestos dedicados a cuidar a la mujer. Este gobierno federal de Morena eliminó las estancias infantiles, eliminó los tratamientos con cáncer para las mujeres, eliminó los apoyos para que puedan tener refugios las que son víctimas de violencia familiar. Eso no es ser un gobierno humanista. En mi ayuntamiento de Mérida trabajamos para poder fortalecer los CENDIS, donde muchas mujeres llevan a sus hijos. Creamos el Día FEM, que es un día al mes para todas las trabajadoras municipales para que puedan hacerse chequeos en caso de poder prevenir el cáncer de mama. Se trata de acciones y se trata de hechos, no de ideas y no de sueños. Continuamos con el uso de la bolsa de tiempo. Le damos la palabra a la candidata Vida Gómez Herrera. Le quedan 34 segundos, nada más para recordar. Renan, no tienes vergüenza. Violencia institucional es la condición en la que se encuentran los parques de Mérida, que son sumamente inseguros para las niñas y los niños. Eso es violencia institucional y eso debería estar atendiendo. Deberías renunciar a tu candidatura. Gracias. ¿Quiere responder, candidato? ¿Alguien más? Adelante, candidato Joaquín Jesús Díaz Mena. El candidato del PRI y del PAN representa la prepotencia y la corrupción. Hizo gala de su prepotencia cuando expulsó de la sala de Cabildo a un comisario de San José Tzal, que también es autoridad. Y en cuanto a la corrupción, él y su hermano han convertido el Ayuntamiento de Mérida estos 9 años en una máquina de hacer dinero y negocios al amparo del poder. Desviaron 1.200 millones de las pensiones de los empleados del ayuntamiento a un banco de dudosa categoría en este momento y se pueden perder. Con el problema de las luminarias, causaron un daño patrimonial a Mérida por más de 500 millones.
con la pista de hielo. Se robaron más de 45 millones. Ha gastado más de 4 mil millones en promover su imagen en estos 9 años, pero abandona a las colonias del sur, poniente y oriente de Mérida, que en esta campaña nos han pedido que les repavimentemos las calles llenas de baches, porque su alcalde solamente pavimentó donde viven sus amigos, los privilegiados. Por eso lanzamos el programa Plan Bienestar para Mérida y para Yucatán, para repavimentar calles, llevar agua potable, alumbrado público y reparar carreteras. Gracias, candidato. Gracias, candidato. Adelante, candidato Renán Alberto Barrera Concha. Lo escuchamos. Muchas gracias. Afortunadamente siempre hay un tuit. Este es Joaquín Díaz Mena solidarizándose en una entrevista con José Luis Preciado y respaldándome a mí y al gobernador Mauricio Vila en el lamentable fallo de la Corte del tema de las luminarias. ¿Qué diferencia y qué cambió? Ah, chapulineó. Se cambió de partido y ahora tiene otra postura. Pero también, si queremos hablar de fideicomisos y de gasto de los trabajadores, este es el saldo que tiene hoy el sistema para el retiro y los jubilados municipales, 1.263 millones de pesos. Es decir, hay más dinero, porque hemos cuidado el dinero de los trabajadores que el gobierno federal que ha desaparecido las Afores. Y si hablamos de hermanos, su hermano compró 2 terrenos el mismo día, de 500 metros cuadrados cada uno, en 2.500 pesos. Por favor, si saben de esta oferta, que nos avisen. Gracias. Al candidato le quedan 24 segundos. ¿Alguien más? De no haber ninguna participación más, pasaríamos al segundo segmento. Adelante, candidato Joaquín. Solamente quiero usar los 31 segundos que me quedan para condenar la terrible guerra sucia que han llevado a cabo nuestros adversarios durante este mes. Más de 1.200 notas en nuestra contra a través de las redes sociales. Han gastado millones de pesos para sacar no solamente mentiras, sino también cambiando mi voz en supuestas llamadas con una gobernadora. Eso demuestra que son capaces de todo con tal de eternizarse en el poder. No les interesa ni la vida humana ni la seguridad. Gracias, candidato. ¿Alguien más? Candidata Vida Gómez Herrera, adelante. Parece que lo único que estamos viendo es acusaciones para definir quién de ellos robó más. Ayúdame a sacar a la vieja política. Adelante, candidato Renán Barrera Concha. Estos son los resultados de las encuestas serias que se han publicado hasta el mes pasado. En todas vamos arriba. En las Patito, que él ha inventado, pues va que no le da ni siquiera para sumar 100 puntos. Vamos a ganar esta elección y vamos a ganarla porque aquí somos más los que queremos cuidar y defender a Yucatán. Gracias, candidato. Candidata, le quedan 11 segundos. Hay más baches que números en sus encuestas. Gracias, candidata. ¿Alguien más? De no, continuamos con el siguiente segmento. Bien, es el turno de ver un video explicativo que nos hablará sobre este segundo segmento en donde se abordará economía, empleo y desarrollo. Adelante. Economía, empleo y desarrollo. En este segmento, iniciamos con una misma pregunta para las 4 candidaturas. Cada candidatura responderá directamente hasta por 1 minuto. Una vez que concluya la respuesta de cada candidata o candidato, cualquiera de las candidaturas podrá levantar la mano solicitando el uso de la voz para intervenir, realizar una réplica o una contrarréplica. Cada candidatura contará con una bolsa de tiempo de 3 minutos con 15 segundos que no es acumulable entre segmentos. Bien, les invitamos a seguir todo el proceso electoral a través de www.iepac.mx. Cuando hablamos de salarios, la verdad es que Yucatán tiene los salarios más bajos o de las zonas más bajas en todo el territorio nacional. Por eso la pregunta que se les hace esta noche es, ¿qué acciones generarán para tener mejores salarios en todo el estado? Comenzamos con el candidato Renán Alberto Barrera Concha. Adelante, candidato. Vamos a generar las mejores condiciones para que sigan llegando empresas que cada vez paguen mejores salarios. Vamos a crear la Agencia de la Competitividad del Estado de Yucatán para que podamos concretar proyectos tan importantes como la carga del Tren Maya, el ramal hacia Progreso, la ampliación del puerto de Altura y, por supuesto, concretar el gas natural y las plantas de ciclo combinado. Pero lo más importante es que la economía, el enfoque de la economía en mi gobierno va a ser economía popular.
Tú que tienes una tortillería, un taller mecánico, que tienes una tienda de abarrotes, vamos a apoyarte para que puedas adquirir créditos, para que coloques paneles solares, para que puedas comercializar tus productos. Vamos a reactivar al campo, que es fundamental, eliminando los intermediarios y apoyando directamente a los productores que tanto lo necesitan. Tuvieron que aguantar que desapareciera Financiera Rural y que desaparecieran los apoyos para el campo. En mi gobierno, vamos a apoyar de abajo para arriba tu economía. Gracias, candidato. Es el momento de ceder la palabra a la candidata Yasmín López Manrique. Adelante, candidata. Gracias. Mientras haya pobreza, no habrá desarrollo. Podrán hacerse grandes inversiones y enormes empresas, pero nunca habrá desarrollo si el 39% de los yucatecos vive en la pobreza. Propongo impulsar el desarrollo económico con un plan para sacar de la pobreza a 970 mil yucatecos que viven en situación de pobreza. Será un acto de justicia y de política económica mediante estas estrategias. Propongo generar un nuevo pacto social entre el gobierno, empresarios y las organizaciones sociales para impulsar las inversiones necesarias para que generen buenos empleos y mejores sueldos. De la austeridad y el combate a la corrupción, obtendremos 10 mil millones de pesos del presupuesto estatal para el programa Cero Pobreza, que entregará 3.500 pesos al mes a cada una de las 242 mil familias pobres. Su tiempo, gracias. Es el turno de escuchar al siguiente candidato, el candidato Joaquín Jesús Díaz Mena. Adelante, candidato. A diferencia de nuestros adversarios que piensan que el crecimiento se mide por el número de edificios que se hacen en el norte de Mérida, nosotros sí traemos un plan que se llama Plan Renacimiento Maya, precisamente para unir el Tren Maya con el Transísmico y Puerto Progreso, realizar la ampliación del puerto de altura a más de 14 metros de profundidad, el anillo metropolitano suburbano de Mérida, que va a venir a desahogar al actual periférico, y la creación de zonas industriales con gas natural, que traigan industrias que den mejores empleos, que es lo que da bienestar a nuestras familias. Tenemos ya el compromiso de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum en sus visitas a Yucatán de apoyar estos proyectos, así como aprovechar el proyecto integral del Tren Maya para que hagamos un turismo sustentable y comunitario que derrame la economía en las comunidades del estado. Gracias, candidato. Ahora es el momento de ceder la palabra a la candidata Vida Gómez Herrera. Adelante, candidata. Somos el tercer lugar en atracción de nearshoring, es decir, solo estamos debajo de Nuevo León y Coahuila. El problema es que nos parecemos más a Guerrero y a Chiapas en cuanto a informalidad, en cuanto a sueldos peor pagados. Lo que pasa es que en la administración del PAN y en Morena, lo único que piensan es en desarrollo para ellos y para ellas. Lo que tenemos que centrar es que el desarrollo llegue a todas las personas. En las negociaciones para atraer inversión participarán mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y también expertos y expertas ambientales, porque sí, necesitamos que llegue inversión, pero necesitamos que en las negociaciones no se ponga que haya mano de obra barata. Eso lo vas a garantizar tú. Y también no podemos seguir permitiendo la devastación ambiental que nos ha dejado la actual administración estatal, municipal y federal. Gracias, candidata. Ahora daremos espacio para la réplica y contrarréplica. Es importante recordarles que contarán con 3 minutos con 15 segundos para poder hacer uso de la palabra y podrán verlo a través del cronómetro de color morado. Comenzamos. Comenzamos con el candidato Renán Barrera Concha. Adelante, candidato. La mejor forma de que podamos apoyar la economía de tu familia es precisamente apoyando a que haya más y mejores oportunidades y cada vez empleos mejor pagados. Este año se batió el récord en el IMSS, en el Seguro Social, de personas contratadas en la historia de Yucatán. 98 de cada 100 yucatecos que buscan empleo lo pueden conseguir. Y también hemos invertido mucho en reducir la pobreza. Solamente el último año, en el Ayuntamiento de Mérida, invertí más de 900 millones de pesos en el año 2023, solamente en el sur. ¿Y saben qué? Gracias a eso, se redujo en un 10.7% la pobreza. 236 mil personas en Yucatán, y nosotros hicimos lo propio, han salido de la pobreza. Vamos a permitir que haya mejores empleos y mejor pagados. Gracias, candidato. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Candidata Yasmín López Manrique, adelante. Gracias.
Las familias beneficiadas con el programa Cero Pobreza son las familias que deberán garantizar la asistencia de sus hijos a las escuelas y que sus miembros se hagan un chequeo mensual en el Seguro Social Bienestar. El dinero se obtendrá con austeridad, eliminando gastos innecesarios, el nepotismo, la corrupción y gastos en imagen del gobernador. Gracias, candidata. ¿Alguien más? Candidata Vida Gómez Herrera, adelante. Vamos por el proyecto de la ampliación del puerto de altura, con una gobernadora que sí conoce y sí entiende el tema. Además, vamos a gestionar que venga el gas natural a Yucatán, que es menos contaminante y que nos ayudaría también a bajar los costos de la luz. Con esto, vamos a crear la Comisión de Energía del Estado de Yucatán, una comisión que te va a defender de los apagones, sí, los apagones que con la intensidad de calor que tenemos, derivado de las islas de calor, se han generado. Puede hacerse si tenemos esta comisión que permita ser un intermediario directo y defender a la ciudadanía. Gracias, candidata. ¿Alguien más quiere hacer uso de su bolsa de tiempo? Les recuerdo que en este segmento van a tener que utilizar toda la bolsa de tiempo porque no será acumulable para el tercer y último segmento de este debate. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Candidata Yasmín, adelante. Gracias. Vamos a gestionar la aplicación de todos los programas sociales del gobierno federal y vamos a firmar con el gobierno el convenio de salud. Propondremos una estricta revisión de las tarifas estatales y municipales para reducir el excesivo cobro a los pequeños empresarios y vendedores ambulantes y de tianguis. Promoveré la reducción del impuesto predial que aumentó excesivamente en Mérida. Gracias, candidata. ¿Alguien más? Candidata Vida Gómez, adelante. Seguramente si entras a las redes sociales de los candidatos de la vieja política, el del PRIAN y el del PRIMOR, vas a encontrar una foto con los trabajadores de la construcción, con las trabajadoras de la construcción, comiendo chicharra, haciéndose pasar a los humildes. Pero la realidad es que si hay un sector que no le ha llegado la derrama económica de este desarrollo y de este boom que nos venden que tiene Yucatán, es precisamente a ellos y a ellas. Su vida y sus condiciones siguen igual. Como diputada local, hice un llamado para que el gobierno del estado legislara y atendiera sobre el segundo trabajo más peligroso del país. Yo quiero que la política pública sea para todos y para todas, y que cuando haya desarrollo económico, lo sientas, veas el cambio en tu vida, no en la vida de los políticos de siempre. Gracias, candidata. Continuamos con el candidato Joaquín Jesús Díaz Mena. Adelante, candidato. Dentro de toda esta guerra sucia que ha desatado el candidato de la prepotencia y de la corrupción, estuvieron publicando que en mi declaración patrimonial oculté los bienes de mi propiedad. Pero mi declaración patrimonial tiene una enorme virtud: es pública y es publicada. En cambio, traigo aquí la portada de la declaración patrimonial del candidato y dice información clasificada. Oculta sus bienes en su declaración patrimonial. Y precisamente los oculta porque no quiere que nos enteremos que vive en una mansión, en una privada lujosa en Temozón Norte. Antes vivía en San Esteban. Me imagino que piensa que es una colonia de medio pelo y por eso se fue a vivir a esta enorme mansión que se parece a la Casa Blanca. Yo estudié en el Tecnológico de Mérida y estoy muy orgulloso de su símbolo y hoc signo vinces, y nunca hablaría mal de mi propia escuela, como él dijo que la escuela modelo es de medio pelo. Me imagino que ningún modelista querrá votar por ese candidato el 2 de junio. Yo vivo en la colonia Pensiones Chencú desde hace años. Los vecinos conocen a mi familia, han visto crecer a mis hijos y ahí voy a seguir viviendo cuando sea gobernador de Yucatán. Gracias, candidato. Adelante, candidato Renán Barrera Concha. Mentiras y ataques sin fundamento. Toda mi declaración patrimonial ha sido pública toda mi vida y se puede consultar. Pero quien sí se compró 3 ranchos y sí los ocultó porque no estaba en su declaración patrimonial es el candidato mentiroso. En 2015 se compró en Panamá un rancho de 91 hectáreas. En 2018, después de perder la elección por segunda ocasión a la gubernatura, se compró un rancho de 206 hectáreas. En 2020, mientras tú sufrías la pandemia, mientras tú estabas cerrando tu negocio, el señor se estaba comprando un tercer rancho.
de 68 hectáreas que se llama Cocoyol. En total, tiene propiedades por más de 47 millones de pesos y tiene 350 hectáreas. Eso equivale a 60 veces El Salvador Alvarado. ¿Saben de dónde salió el dinero? De la gestión del bienestar. De ahí ha sacado el dinero desviando los recursos. El único que está denunciado por sus compañeros de partido, de su nuevo partido, es el candidato mentiroso. Gracias, candidato. Candidato Joaquín Díaz Mena, ¿quiere responder al señalamiento? Soy miembro de la Asociación Ganadera del Puerto de San Felipe desde hace 27 años. He trabajado en la ganadería desde mi abuelo, mi padre y ahora con mis hijos. Nunca lo he ocultado. Y una de las cosas que sí puedo decir es que el presidente Andrés Manuel López Obrador me dio la responsabilidad más importante de su gobierno en Yucatán, que es ser su representante en la Delegación de Bienestar, donde distribuimos 10 mil millones de pesos a 600 mil yucatecos y no tenemos absolutamente ninguna observación abierta por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Y en los últimos dos años nos reconocieron como la mejor delegación por la eficiencia administrativa y por llegar al mayor porcentaje de gente en el estado de acuerdo a la población. Gracias, candidato. ¿Alguien más? Candidato Renan Barrera Concha. Contestar al candidato mentiroso, el nuevo Chapulín de Morena, ¿de dónde sacó el dinero para comprar tres ranchos que equivalen a 15 veces el Paseo de Montejo? Que nos explique por qué está denunciado ante la Fiscalía General de la República de haber desviado recursos y haber cometido fraude contra gente de Canacín, a los cuales los eliminaron de los programas sociales, pero sí cobraron la lana, se la metieron a su bolsa. Ahí están las denuncias. A mí, ninguna denuncia me han presentado. Candidato Joaquín Díaz Mena, ¿quiere hacer respuesta de la alusión? ¿Alguien más que quiera hacer uso? Vida Gómez, candidata, adelante. ¿Qué te dije? Se iban a pelear para decidir cuál ganó más. Pero hoy le traje este pastel a Guacho, por su tercera vez siendo candidato, porque ahí se va a quedar, como candidato. No representa a la gente de Morena ni los intereses del presidente. Está claro por la revolución que tienen en su partido que no lo quieren. Mejor vota por una opción nueva y diferente. Sus candidaturas nos han costado a las y los yucatecos más de 100 millones de pesos. Con ese dinero, la UADY ya hubiera podido construir una preparatoria en Motul. Candidato Joaquín Jesús Díaz Mena, ¿quiere hacer uso de la palabra? No. ¿Alguien más? Bien, si no utilizan su bolsa de tiempo, pasaríamos a este tercer y último. Adelante, candidato Renan Barrera. Cerrar este bloque de desarrollo económico, me parece que es fundamental que podamos entender el momento que hoy vive Yucatán. Amigas y amigos, el país está en crisis, está en violencia, está en inseguridad permanente. A mí me parece que a Yucatán lo debemos de cuidar. Solo falta ver cómo está Campeche, solo falta ver cómo está Quintana Roo, sumido en el miedo y sumido en la violencia. Por cierto, la gobernadora de Campeche es la asesora aquí de Joaquín. Miren lo que dijo el presidente de la República apenas en noviembre del 2023. Yucatán está creciendo en lo económico y en empleo y hay felicidad en su pueblo. Esto lo dijo el presidente López Obrador. Gracias, candidato. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Candidato Joaquín Díaz Mena, adelante. Quiero aclarar que dentro de las mentiras que han publicado por mis adversarios, inflaron totalmente los costos de los predios del oriente del estado, que al estar cerca de la costa, por supuesto que no tienen ese precio, y si él paga la cantidad que dice que valen, pues se los vendo con mucho gusto. Aclara también que la delincuencia, cuando habla de cuidar Yucatán y que los gobiernos de Morena propician la delincuencia, es una mentira. Los gobiernos más antiguos de Morena tienen 5 años y la delincuencia empezó mucho antes. Compararnos con otros estados no nos va a salvar de la delincuencia. Lo que nos va a salvar de la delincuencia es darle a los ciudadanos de Yucatán igualdad de oportunidades y acceso a la educación, a la salud y a mejor empleo. Gracias, candidato. Le cedo la palabra a la candidata Yasmín López Manrique. Candidata, adelante. Sí, gracias. Está muy bueno el debate. Y yo vuelvo a mis propuestas, es lo que nos interesa. Un acuerdo económico entre el gobierno estatal, federal y los empresarios, con la asesoría de los mejores urbanistas yucatecos, construiremos la infraestructura que potencie 4 nuevos polos de desarrollo. Oriente, las bases en Tizimín y Valladolid, Sur, Ticul,
Oxcuzcap y Peto, la costa de Celestún a Río Lagartos y la exonas en Ejenera, en Motul, Izamal y Acanqué. Propongo conectar el Tren Maya con una nueva red regional para pasajeros y de carga Mérida-Peto, Mérida-Progreso y Mérida-Tizimín. Ampliar y abrir caminos sacacosechas para los productores del campo. Nadie habla del campo, hablan de comprar tierras y quién tiene más tierras y quién compró más barato, pero hay que ayudar a los campesinos. Gestionar la construcción de la autopista costera de Celestún a Río Lagartos para mejorar el turismo de playa. Ay, Zahuacho, te voy a hacer tu autopista a tu pueblo. Es todo, gracias. Gracias, candidata. ¿Alguien más? Candidata Vida Gómez Herrera, adelante. También vamos a lograr desarrollo económico apostándole a las mujeres. El 50% de todas las compras del nuevo gobierno ciudadano serán para empresarias y emprendedoras. Cuando Renan habla de desarrollo, cuando habla de Mérida, seguramente es de la parte en la que él vive y en la que viven sus amigos, porque la Mérida en la que vives tú, sabes que se inunda, que está llena de basura. Sabes que si no eres de una colonia del norte, suplicas por tener agua. También sabes que cuando vives en esta Mérida, en la que sí es real, en la Mérida ciudadana, todos los costos se han elevado por la falta de planeación. Sabes que hay calles sin banquetas, sabes que hay baches, sabes que no ha sabido gobernar. 9 años, ya duró más que un gobernador, así que todo lo que propone pierde sentido en la cantidad de años que ya tuvo para hacerlo en Mérida, y en Mérida no está resuelto. A las personas del interior del estado les digo, aquí también hay problemas de agua. No le crean cuando dice que lo va a resolver, porque cuando giras la llave en las colonias y comisarías de esta ciudad, tampoco sale ese vital líquido. Tuvo la oportunidad 9 años para hacer drenaje, tampoco lo hizo. Mentiras y más mentiras. Quieren volvernos a engañar y no nos vamos a dejar. Gracias, candidata. ¿Alguien más quiere hacer uso de su tiempo en esta bolsa? Les recuerdo que hay que gastarlo. Candidato Renan Alberto Barrera Concha. Claro, vamos a construir el anillo que puede conectar Uxmal con Chichén Itzá. Vamos a apoyar también la construcción del arco carretero de la costera Progreso Chilam y vamos a apoyar la economía a través de Micromer y Macromer. ¿Qué más, candidato? ¿Alguien más? Candidato Joaquín Díaz Mena, adelante. Cuando el candidato de la prepotencia y la corrupción se refiere a mí como gerente o empleado de Claudia Sheinbaum porque me voy a coordinar con ella, le quiero aclarar, yo voy a ser empleado, pero de todos los yucatecos y amigo de la próxima presidenta como gobernador. Gracias, candidato. ¿Alguien más? La candidata Yasmín López Manrique. Adelante, candidata. Ninguna actividad económica dañará el medio ambiente. Se aplicará la ley a todas las empresas, industrias pecuarias y pesqueras, respetando las normas del medio ambiente existentes, previa revisión y actualización. Pondremos especial cuidado y vigilancia para que las granjas porcinas y avícolas usen biodigestores y lagunas de tratamiento de aguas grises antes de verterlas a los cenotes. Se respetarán las temporadas de veda del mero, pulpo, caracol, pepino de mar, venado de cola blanca, jalep y pavo de monte. Impulsaremos un plan de tratamiento de la basura para producir electricidad y evitar los rellenos sanitarios que son altamente contaminantes. Gracias, esos que tienen muchos terrenos, que hagan su drenaje antes. Gracias, candidata. Le quedan 4 segundos, candidata. Cada que hable el candidato del PRI, esto es lo que tienes que recordar. Gracias. Bien, pues si nadie más va a ocupar sus 24 segundos, candidata, nos iríamos al tercer segmento. ¿Los ocupa o da paso al tercer segmento? Bien, vamos al tercer segmento, que es política, gobierno y división de poderes. Les invito a ver y escuchar este video con la explicación. Política, gobierno y división de poderes. En este segmento, la moderación hará una pregunta ciudadana distinta a cada candidatura, extraída de manera aleatoria de una urna. Cada candidatura responderá directamente hasta por un minuto. A partir de las respuestas de cada candidata o candidato, se podrá generar un intercambio de opiniones, comentarios o preguntas entre las propias candidaturas, permitiendo réplicas y contrarréplicas. Se contará con una bolsa de tiempo de 3 minutos con 15 segundos. Bien, pues como ya escucharon las reglas, en este segmento cada una de ustedes tendrá una pregunta diferente. Podrán interactuar en la réplica y contrarréplica. Iniciaremos con el candidato Joaquín Jesús Díaz Mena. Vamos a sacar la pregunta.
Durante mucho tiempo se ha hablado del combate a la corrupción. Es un mal que aqueja desde luego al país, que aqueja a todos los estados de la República. La pregunta que le haríamos, candidato, es ¿qué nuevas propuestas a nivel de política pública tiene para el combate a la corrupción y la rendición de cuentas? Adelante, candidato. En mi gobierno habrá cero tolerancia a la corrupción. Seguiremos el ejemplo que nos ha demostrado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que cuando no se roba el dinero del pueblo, alcanza para todos. Por eso en este gobierno se pudo cumplir con las pensiones para adultos mayores, para personas con discapacidad, el apoyo a los campesinos, el apoyo a los pescadores, a las madres trabajadoras. Todos los programas de bienestar van a continuar con la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a implementar nuevos programas a nivel estatal y algo que nos comprometimos con los empresarios de la CEMIC, que va a haber apertura total para las licitaciones de las obras del gobierno del estado. No más un club de Toby, para que todos los constructores puedan competir adecuadamente. Y habrá cero moches para que las obras se hagan con total calidad. Gracias, candidato. Les recordamos que pueden utilizar la bolsa de tiempo en este segmento. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Candidato Renan Alberto Barrera Concha. Pues el candidato de las mentiras, el mentiroso, aquí está diciendo que va a haber combate a la corrupción cuando ha sido el más señalado por la corrupción. Está denunciado no por sus adversarios, no por nosotros, por sus propios compañeros de Morena. Para evitar que haya corrupción, tenemos que empezar por ver que haya seguridad y no creo que con su nueva asesora en materia de seguridad a Yucatán le pueda ir bien. No van a llegar y por eso juntos lo vamos a impedir. Gracias, candidato. ¿Alguien más? ¿Candidato quiere hacer uso de su tiempo? ¿Alguien más? Bien, damos paso a la siguiente. Continuamos con la siguiente pregunta. Les recordamos que estas preguntas surgieron de la ciudadanía y fueron seleccionadas por un grupo de expertos. Candidata Yasmín, puede hacer uso de la palabra con su bolsa de tiempo. Adelante, sí, candidata. No me dieron, perdón. La ineficacia del sistema estatal anticorrupción es evidente. No se puede gobernar para hacer negocios personales con los amigos. Nunca más podemos permitir un gobierno inhumano y sin compromisos con los desprotegidos. El gobierno es para servir al pueblo sin corrupción, sin nepotismo, con austeridad, transparencia y eficacia. Reorganizaremos el sistema estatal anticorrupción. Aplicaremos reformas para que ningún gobernante o exgobernante quede fuera de la mano de la justicia si cometió tráfico de influencias y corrupción. Se resolverán con justicia todas las denuncias existentes contra autoridades actuales o pasadas. Aplicaremos un plan de combate a la corrupción en el gobierno estatal y municipal. Gracias, candidata. Alzó la mano el candidato Joaquín Díaz Mena. Adelante, candidato. Solamente para decirle al candidato de la prepotencia y la corrupción que acepta que está de compras cuando dice que miembros de propio Morena me denuncian, porque ya nos compraron un candidato a diputado local, están comprando también conciencias con los chalecos azules, a cambio de credenciales ofreciendo bolsas de maíz, ofreciendo despensas. Yo le pido a los ciudadanos de Yucatán, no vendan su conciencia, con el voto vamos a elegir el futuro de nuestra familia y vale mucho más que una bolsa de maíz o una despensa. Esta semana me reportaron en Canacim que están pagando para bajar mis lonas, para bajar mis bardas. Van a poder borrar el nombre de Huacho en todas las bardas, pero no lo van a poder lograr en el corazón de los cientos de miles de yucatecos que ya decidieron que en Yucatán hay un gobierno de Morena, PT y Verde de la Cuarta Transformación. Gracias, candidato. Adelante, candidato Renan Alberto Barrera Concha. Aquí el único que ha ido de compras, pues es el candidato mentiroso. Miren nada más, prácticamente todo el gabinete de Ivonne Ortega. Pablo Castro, Héctor Cabrera, Felipe Cervera, Clemente Escalante, Panchito Torres, Antonio Jomá, Dafne López, Marco Celis, Luis Evia y su reciente adquisición, Mauricio Sahuí. Bienvenidos al Club de la Derrota. Gracias, candidato. ¿Alguien más? Candidata Vida Gómez Herrera. Adelante, candidata. Entre estos señores de la vieja política y yo, soy la única que te pueda hablar de combate a la corrupción. Y para que logremos un combate a la corrupción, tiene que participar la ciudadanía. Por eso presentamos este nuevo proyecto con también nuevas personas.
Ya te anunció algunos nombres, Renán, de los corruptos, pero no te anunció los que carga él, Alejandro Menéndez, Jorge Canul, lo peor junto, que se vayan ambos y que permitan que entres tú a hacer esa diferencia, que llegue a Yucatán la gente que verdaderamente quiere servir y trabajar para darle una nueva visión y algo diferente. Pero no vamos a llegar a un nuevo destino si seguimos el mismo camino. La opción es ciudadana. La opción para un cambio de fondo y de raíz es que tú participes. La opción es que construyamos juntos un gobierno que escucha, un gobierno que está cerca, pero más importante aún, un gobierno sin compromisos político-partidistas. No vamos a repartir el gabinete con acuerdos con Alito, Marquito y mucho menos con acuerdos de los de Morena. Vamos a construir el nuevo gabinete ciudadano con la gente. Eso sí va a hacer diferencia. Tampoco llego con los compromisos económicos y empresariales que quieren llegar ellos. Vamos a cortar esto de raíz y no vamos a permitir que Yucatán siga recorriendo el camino de los que te prometen y no te cumplen. Gracias, candidata. Sin más, continuamos con la siguiente pregunta. Como les comentaba, fue seleccionada por un grupo de expertos y académicos a quienes les agradecemos el haber participado en este ejercicio democrático. Le toca el turno a la candidata Vida Gómez Herrera. La siguiente pregunta va de la mano con la salud pública. La pandemia dejó al descubierto los problemas que tenemos en Yucatán de salud mental que afectan hoy en día a chicos y a grandes. La pregunta es, ¿qué política pública generará para atender los riesgos de salud mental en nuestro estado? Es indispensable atender la salud mental como un eje de toda la administración pública. Cuando hablamos de salud mental, no solo hablamos de tener orientación psicológica gratuita, porque hoy muchas personas no pueden pagar los 300, 400 o 500 pesos que puede llegar a costarte una consulta. También hablamos en materia de salud mental, de educación, del bullying que se está viviendo en las escuelas. En los últimos años hemos leído con terror cientos de notas de niños y niñas que llegan o que amenazan llegar a una escuela con armas. Esto hay que visibilizarlo en la agenda y trabajar con los madres y padres de familia, con los maestros y maestras, para atender la salud mental desde las infancias. Si atendemos desde las infancias, también hacemos política pública en materia de seguridad. Eso es trabajar por la salud mental. Es que tú te sientas bien, es que tengas una gobernadora que lo entienda. Candidata, ¿alguien gusta utilizar su bolsa de tiempo? Adelante, candidato Joaquín Díaz Mena. Desde que inicié mis aspiraciones por la candidatura de Morena, tuve muchas adhesiones, primero de adentro del partido, pero después de otras instituciones políticas, tanto del PRI como del PAN. Y yo quiero agradecer a todos aquellos que se han unido y hago un llamado a los que han votado por el PRI. Dense cuenta cómo la cúpula de su partido le entregó al PAN el gobierno en 2018, abandonando a su suerte a los priistas. Más de 14,000 fueron despedidos con prepotencia del gobierno del estado. Hoy nuevamente esa cúpula quiere entregarle otra vez el gobierno al PAN para irse cómodamente a sus curules y abandonar a los priistas a su suerte. Yo le agradezco a muchos priistas de gran valía que se han unido, a la familia de don Víctor Cervera Pacheco, a Mauricio Sahuí, entre otros, les agradezco su apoyo. Gracias, candidato. ¿Alguien más? Candidato, adelante. Sí, solamente quisiera recordar que el candidato mentiroso pasó del PRI al PAN y luego se pasó a Morena. Miren lo que declaró cuando alguien dudaba de su lealtad al partido. Soy un soldado del PAN. Hoy lo que vemos es que de lo único que está convencido es de su ambición y de su obsesión por ser gobernador. Gracias, candidato. ¿Alguien más? Candidata Vida Gómez Herrera, adelante, candidata. Lo bueno de este espacio es que se desenmascaran los que pagan las pautas en contra de las distintas candidaturas. No te dejes engañar, vienen comprando voluntades, pero todo lo que se vende es barato. La ciudadanía lo sabe, sabe que por los próximos 6 años no solo vamos a elegir quién va a gobernar, vamos a elegir a quién queremos que nos acompañe, a alguien gris o a alguien sin escrúpulos. También es corrupción y es importante ponerlo sobre la mesa, lo que han hecho con el medio ambiente. Tenemos que hacer infraestructura, tenemos que combatir la pobreza, pero hay que hacerlo pensando en el planeta. No hay planeta B, ya lo dijo Maynes, presidente. Gracias, candidata. ¿Alguien más? Candidato Joaquín Díaz Mena. Sí,
Ve que está desesperado el candidato de la prepotencia y la corrupción. Efectivamente, mi padre fue alcalde 2 veces por el PRI y por eso se dice que estuve en el PRI ayudando a mi padre, porque desde niño aprendí a servir a la gente con su ejemplo, un hombre honesto que en 2 ocasiones fue alcalde. También tengo muchos amigos en el PAN que están decepcionados de la corrupción que hay en el Ayuntamiento de Mérida y que ahora quieren seguir en el gobierno del estado. Yo siempre he estado con la gente y siguiendo el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, vamos a trabajar los próximos 6 años en Yucatán haciendo que el pueblo regrese al Palacio de Gobierno. Gracias, candidato. Le cedo la palabra a la candidata Yasmín López Manrique. Adelante, candidata. El servicio de salud es deficiente, eso es una realidad. El 40% de la población está marginada de los servicios de atención médica. Pero el problema de la salud mental que afecta a la población es un tema que nunca se toca. Grave situación nos lleva a un deshonroso primer lugar en suicidios. Sí, como ustedes oyeron, en el mejor lugar para vivir, la gente se suicida. ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿No es tan maravilloso este lugar? No, el eslogan funciona porque está llegando muchísima gente comprar terrenos a Yucatán, pero ¿por qué se está matando la gente que vive en Yucatán? Le tienen tanto miedo a la palabra suicidio que no se pronuncia, no se puede poner en YouTube, no se puede hablar de eso. Ese sistema de cubrir las cosas no va conmigo. Yo propongo la firma del convenio de salud para fortalecer el sistema del IMSS, bienestar y dar atención médica a los medicamentos gratuitos a todas las personas. Y saludamos a la construcción del nuevo hospital Orán, que no será suficiente para atender a la población, pero que tiene acceso a los servicios de salud. Es importante que exista un hospital psiquiátrico en donde puedan ingresar a las personas que padecen algún problema grave y que condenan a la familia a tener al enfermo en casa con riesgo a la salud de los que viven con ellos. A veces son casos riesgosos de peligro porque son gentes que pues no tienen control por sus enfermedades mentales. Es muy importante ayudar con campañas permanentes que alerten y nos enseñen a detectar los problemas cuando una persona está planeando suicidarse. Es muy importante esto. El mejor lugar para vivir, Yucatán. Gracias, candidata. ¿Alguien más quiere hacer uso de su bolsa de tiempo? Continuamos con la siguiente pregunta del segmento. Bien, esta pregunta irá dirigida precisamente a la candidata Yasmín López Manrique. Problema de la contaminación del agua y la falta de este vital líquido es un problema de carácter mundial. Varios estados de la República Mexicana han entrado en crisis por lo mismo. Aparentemente hay agua en Yucatán, sin embargo, ¿en qué condiciones? La pregunta específicamente para ustedes, ¿cuáles son las acciones para frenar la contaminación del agua subterránea en el estado de Yucatán? Hay dos grandes problemas con el agua de Yucatán. La falta de agua en la zona rural y los barrios populares de la ciudad de Mérida. La creciente contaminación del agua subterránea. El aumento acelerado de la población en Yucatán sin estar preparados para atender la demanda del agua. Proponemos campañas permanentes de concientización del cuidado del agua dirigido a toda la población. Crear la planta procesadora de aguas negras y la construcción de pozos y cárcamos que sean necesarios para la ampliación de la red del agua potable. Todas las empresas deberán cumplir con la instalación y buen funcionamiento de los biodigestores y lagunas para descontaminar el agua antes de echarlas al manto freático. Gracias, candidata. ¿Alguien quiere hacer uso de su bolsa de tiempo? Candidata Vida Gómez, adelante. Lo que se tiene que hacer en esta materia es frenar la contaminación. Para eso hay que planear la llegada de las empresas. Es increíble que la actual administración haya anunciado con bombo y platillo la llegada de una empresa cervecera que se instala justo en el anillo de cenotes, no de Yucatán, de la península. Vamos a crear la Comisión Estatal para el Agua y Saneamiento del Acuífero,
que va a destinar recursos específicos para tecnología, investigación y ciencia, que nos permita detectar antes de que llegue esta contaminación y atender la que hoy ya se tiene. Además, vamos por sanciones. Es indiscutible que la mano dura es lo único que a veces hace que funcione con las personas que están contaminando. Y también por denunciar a los gobiernos corruptos que han permitido que la gente hoy viva con malos olores y con el agua, incluso ya con un tono y un color amarillento. Gracias, candidata Vida Gómez. ¿Alguien más quiere usar el uso de la palabra, su bolsa de tiempo? Adelante con la siguiente pregunta. Continuamos, es el turno del candidato Renán Alberto Barrera Concha. La última pregunta que queda pendiente por realizar es la siguiente. ¿Cuál es su propuesta estratégica para fortalecer la prevención del delito en el estado de Yucatán? Vamos a garantizar la seguridad del estado de Yucatán, como lo hice en la ciudad de Mérida durante el tiempo que fui alcalde. Nos coordinamos con el comandante Zaidén para precisamente poder blindar la ciudad de Mérida y trabajar de manera coordinada. Vamos a continuar trabajando en modernizar la policía. Vamos a crear la Universidad del Policía, en donde ahí tendremos un capítulo especial para poder invitar a las organizaciones de la sociedad civil y que podamos implementar programas preventivos. Todo pasa por la cultura, por el deporte, por las artes y también, desde luego, porque tengamos alternativas para que los jóvenes puedan tener un tratamiento en caso de tener algún delito. La juventud y la infancia serán una prioridad en mi gobierno y vamos a trabajar de la mano para poder incrementar los programas que ayuden a la prevención del delito. Un lugar que da oportunidades, un lugar que genera seguridad, es un lugar apto para poder crecer. Y ahí mi gobierno va a apoyar a todas y a todos. Gracias, candidato. ¿Alguien quiere hacer el uso de su bolsa de tiempo? Candidata, adelante. Sí. Yucatán dicen que es el estado más seguro del país, pero no es suficiente. La seguridad no debe de reducirse solamente al problema del narcotráfico o robos. Nuestras propuestas son reforzar el sistema de seguridad actual y mejorarlo con condiciones candidata, tecnológicas, logísticas. Su tiempo ha terminado. Les recordamos que en la parte posterior tienen un cronómetro de color morado en el cual pueden observar la cantidad de tiempo que tiene cada uno de los candidatos a la gubernatura del estado. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Candidata Vida Gómez, adelante. No tienen estrategia de seguridad. Su estrategia se basa en prenderle una veladora al comandante Zaidén. Eso no es estrategia de seguridad. Vamos a mantener los recursos históricos que ha tenido la Secretaría de Seguridad Pública y escuchar las recomendaciones del propio comandante, que son atender urgentemente a las policías municipales. Ahí está el reto. Gracias, candidata. ¿Alguien más? Candidato Hernán Barrera. Quisiera yo también comentar las palabras del presidente López Obrador, donde habló de que Yucatán es el estado más seguro y con mayor crecimiento. Esto es lo que tenemos que cuidar y esto es lo que tenemos que preservar. No se trata de una persona, se trata de la institucionalidad de la seguridad y por eso vamos a mejorar cada vez más las condiciones en las cuales trabajan los servidores de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Alguien más quiere hacer uso de su bolsa de tiempo? Candidato Joaquín Díaz Mena, adelante. El presidente Andrés Manuel López Obrador consintió a los yucatecos con grandes obras como el proyecto integral del Tren Maya, las dos plantas de ciclo combinado, el Gran Parque de la Plancha, las obras en Puerto Progreso como el Museo del Meteorito, el Malecón, Chelem, Chuburná, Chicxulú, Puerto, también las obras en Izamal, en Valladolid, en Pisté, Chichen Itzá, en Chemash y muchas otras obras más. Esto, amigas y amigos, hace que hoy los yucatecos vean en la cuarta transformación la esperanza de un futuro mejor, que junto con la doctora Claudia Sheinbaum vamos a continuar. Lamentablemente no fue recíproco el gobierno estatal porque no quiso firmar el acuerdo para las personas con discapacidad dándole las espaldas. Gracias, candidato. ¿Alguien más? Candidato Renán Barrera Concha, adelante. Quisiera reafirmar que el candidato mentiroso y Chapulín, siempre se cambia de discurso en cada elección. Lo que hoy nos queda claro es que para él estar en campaña es un negocio. De ahí salen los ranchos. Cada vez que pierde una elección, se compra un rancho. Aquí está, feliz de la vida con Xóchitl Gálvez. Él fue el que orquestó aquí en Yucatán la campaña contra Andrés Manuel de que es un peligro para México cuando apoyaba a Felipe Calderón. Mire qué bien le sale la Xochiseñal.
Gracias, candidato. ¿Alguien más quiere hacer uso de su bolsa de tiempo? Bien, pues llegó el momento de que las candidaturas hagan su cierre y sus conclusiones. Iniciaremos con la candidata Vida Gómez Herrera. Adelante, candidata. Los jóvenes, así como en todo México, en Yucatán, ya despertaron. Saben que sí hay opción. Lo he escuchado de cerquita, en las universidades, en las calles, en mis recorridos. Quieren una nueva opción, quieren dejar atrás los cacicazgos, las alianzas, el pasado, lo viejo, la corrupción, y quieren ir por más. Ir por más es entender y poner al centro políticas públicas con visión de futuro. Es salud, es más seguridad, es deporte, es apoyo a las personas emprendedoras. Por eso tú que me estás viendo, madre de familia que buscas mejores oportunidades, tú que te levantas muy temprano para ir a trabajar, o tú que terminaste la universidad, sí tienes opción, es una opción como tú. Con los bonos culturales vamos a desarrollar un proyecto histórico de seguridad y de paz para Yucatán, algo que yo sí entiendo y algo que con tan solo ver los nombres de sus programas guerreras, se ve que no saben nada. Vamos por un sistema estatal de cuidados y vamos también a darle la oportunidad a una opción nueva, una opción diferente. Sí se puede ir por más. Ánimo, Yucatán, que todo va a estar mejor. No le creas a los de siempre. No les creas a los que ya les diste la oportunidad. Créete a ti. Confía en tu intuición y en la mejor decisión que vas a tomar el próximo 2 de junio. Vales mil, vota vida. Gracias, candidata. Es el turno de dar sus argumentos de cierre, candidato Renán Alberto Barrera Concha. Adelante. Amigas y amigos, en este debate ha quedado muy claro. Solamente hay dos opciones. La que significa perder nuestra seguridad o la que significa protegerla, cueste lo que cueste. La que significa perder nuestra armonía y nuestra paz social o la que significa protegerla, cueste lo que cueste. He dedicado los mejores años de mi vida a trabajar por Mérida. Me he coordinado con el gobierno de Mauricio Vila. Me sé coordinar con el gobierno federal como lo hice con el gobierno de López Obrador. Me seguiré coordinando con la próxima alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada. Esta elección, amigas y amigos, no se trata de colores, ni siquiera de partidos, ni mucho menos se trata de ideologías. Se trata de que conservemos y cuidemos lo que con tanto esfuerzo hemos construido juntos con nuestros padres y con nuestros abuelos, donde la gente ha llegado a vivir porque está huyendo de la violencia que significa Morena en su estado. Quiero que votemos por la seguridad de Yucatán. Vota también porque sigamos unidos. Vota por el orgullo de lo que hemos construido juntos. Vota porque unidos ganamos todos. Esta bandera no representa separatismo. Esta bandera representa unidad y representa solidaridad. Trabajemos juntos porque Yucatán se siga cuidando, porque haya más y mejor empleo, porque haya más crecimiento económico. Votemos por estar unidos. Unidos gana Yucatán este 2 de junio. Vota por Renán. Gracias, candidato. Es momento de ceder la palabra para cierre y conclusiones a la candidata Yasmín López Manrique. Adelante, candidata. Muchas gracias. En Yucatán se viola sin ningún pudor el derecho humano a vivir con dignidad. No es natural vivir en la pobreza. La vida, la salud, vivienda digna, educación, alimento, la paz social, son algunos de los derechos que como humanos tenemos. Nos hemos acostumbrado a vivir con carencias ante la indiferencia de nuestros gobernantes. Yo propongo una política más humana, donde las personas sean más importantes que las cosas, un gobierno cercano, donde se escuche y atienda al pueblo, una administración de los bienes del pueblo y para el pueblo, no para sus gobernantes. Los gobernantes con calidad, honradez, transparencia y buena voluntad, esto es lo que quiere Yucatán. Gracias. Gracias, candidata. Ahora concluimos con los argumentos de cierre con el candidato Joaquín Jesús Díaz Mena. Adelante, candidato. Amiga y amigo yucateco, que naciste aquí o elegiste nuestra tierra del Mayá para que sea el hogar de tus hijos. Este 2 de junio la democracia nos da la oportunidad de que con nuestro voto podamos cambiar la historia de Yucatán. Y elegirás entre dos propuestas, la del candidato de la prepotencia y la corrupción y nuestra propuesta de que juntos podamos formar un gobierno con bienestar para todas y todos, que acabe la desigualdad, que mantenga la seguridad
y que impulse un desarrollo económico con justicia social, que junto con la doctora Claudia Sheinbaum, próxima presidenta, se multipliquen las obras de la Cuarta Transformación para Mérida y para los municipios de Yucatán. Yo sueño con un Yucatán con más camas de hospital que enfermos, con niños y jóvenes que estudien en mejores escuelas, con mujeres que no sufran violencia, con adultos mayores que sean tratados con respeto. Si mis sueños los compartes, vota este 2 de junio por Morena Verde PT, por Claudia Sheinbaum, por Huacho Díaz Mena, por Rommel Pacheco. Yo tengo fe. Tengo confianza que en octubre nos veremos en la Plaza Grande de Mérida para que juntos entremos al Palacio de Gobierno de Yucatán. Gracias a las candidaturas. Bien, pues de esta manera concluimos este primer y único debate a la gobernatura del estado de Yucatán. Esperemos que con todo lo que usted vio y escuchó aquí tenga una mejor visión y una mejor forma de elegir su voto, un voto inteligente, el próximo 2 de junio. Los invitamos, por supuesto, a seguir consultando el sistema de candidatas y candidatos conóceles que tiene el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana a través de su plataforma de internet www.yepac.mx. Ahí van a poder encontrar desde el distrito, la presidencia municipal y también los candidatos a la gubernatura, todos los datos, la información relevante para este proceso electoral 2024. Ahora solo nos queda bien reflexionar nuestro voto con la información adquirida. Muchísimas gracias a las y los candidatos por participar en este ejercicio democrático y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán por hacernos la herramienta fundamental para poder escuchar las propuestas de los candidatos. Que pasen una excelente noche. Muchísimas gracias.